Hola, soy Rosa Allende, más conocida como Matsasquilla, y hoy día estamos aquí en Las Condes Design para hacer un recorrido por todas las tiendas porque me estoy construyendo una casa y aquí podemos encontrar desde el inicio de donde partimos construyendo una casa hasta finalmente cuando la decoramos. Así que los invito a hacer conmigo el recorrido por Las Condes Design. Estamos en Nipsa, donde tienen la grifería perfecta para ti. La ducha soñada, topísimo. Ya estamos en Dab Ducasse, vengan a ver lo que estoy eligiendo. Las esquinas perdidas de la cocina, miren. Estamos en Agliati, donde hacen cristales a medida. En Los Arlois, donde encontramos cerraduras con tecnología y seguridad. Estamos en Sintex, además tienen un montón de otros diseños. Quedan invitadísimos a venir aquí a Las Condes Design a conocer todas sus tiendas y atentos porque vamos a estar subiendo el proceso de instalación y el cómo quedó todo lo que hoy día elegimos aquí. Así que atentos a las redes sociales, tanto de Las Condes Design como las mías, @mamatsasquilla. ¿Qué mejor que disfrutar tu jardín? Habilitar esos espacios para gozar del cielo, la luz, el viento, esa terraza donde puedes reunirte con tus amigos y tener una conversación maravillosa. Ven a Las Condes Design, en el alma de tu proyecto, en el centro de tu casa. Muy, pero muy buenas tardes y muy bienvenidos a todos y a todas a este gran seminario que hoy se llama Monumento. Del ciclo de charlas Reflexiones de Futuro 2021, organizado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica y patrocinado por Las Condes Design Academy, de Las Condes Design, por supuesto. En este ciclo se propone posicionar temas contemporáneos a través de una serie de charlas asociadas a los cursos de educación continua. Y en esta oportunidad se han sumado los diversos magísteres que se imparten en dicha casa de estudios. Esta charla está asociada a los magísteres de la Escuela de Arquitectura, en este caso, el MARC. Estas conferencias entregarán conocimientos de avanzada para cuestionar el estado de las disciplinas proyectuales desde la complejidad y expansión de sus límites, en el que la actualidad interactúan con otras disciplinas, oficios y materias. Así se propone reflexionar sobre el futuro del diseño y la arquitectura a través de la visión de los jefes de programa y docentes de la facultad. Esta charla, Monumento, es la versión de una presentación realizada por Paula Velasco junto a Cecilia Puga a principios de octubre en Rice University Houston, quienes bajo la mirada de Alua Gigiel, creo que lo dije bien, si no me corrigen, en su manifiesto de 1903, El culto moderno a los monumentos, volvieron a analizar el proyecto de restauración y puesta en valor del Palacio Pereira, actual sede del proceso constituyente, y en paralelo la revisión del reciente concurso para el monumento homenaje a la mujer en el Parque de los Reyes. Ambos proyectos recontextualizan el concepto de monumento y su valor histórico, acorde a su contemporaneidad y realidad cultural del observador, diferenciando dos tipos de monumentos, los intencionales y los no intencionales. Antes de presentar a Paula Velasco, nuestra expositora de hoy, los voy a dejar con Alejandra Celedón, que es jefa de programa del Magíster de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que les va a dedicar algunas palabras ahora en el inicio. Creo que ahí estás. Muchas gracias, Marcial. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, en esta tarde, y un agradecer primero, por supuesto, a Las Condes Design, también a Macarena Cortés a través de FADEU, este espacio. Por un lado, presentar muy brevemente el programa. Nosotros este año cumplimos 30 años con programa de magíster. Yo asumí esta jefatura en marzo del 2020. Y es un programa que está dirigido a licenciados en arquitectura, pero también áreas afines, y que se enfrentan a este programa de profundización en arquitectura, no es especializante, y que se puede desarrollar en 3 semestres o en 5 semestres según la carga part-time o full-time. Y lo que buscamos es que sus estudiantes, ¿no es cierto?, tengan la capacidad de formular proyectos de arquitectura, pero que reconozcan de forma crítica su contexto, las condiciones culturales del mundo contemporáneo. Y en ese sentido no entrega solo herramientas de diseño, sino que también de investigación, para que puedan al egresar, haber profundizado sobre conocimientos
históricos, teóricos, pero también en el campo de la representación de las estructuras y la construcción. Y en general nuestros exalumnos son actores principales hoy día en la disciplina, participan de forma activa en el diseño de edificios y la ciudad contemporánea, así que los dejo como muy cordialmente invitados a informarse más. Es fácil llegar a las redes y todo eso. También es un orgullo para nosotros que esté Paula Velasco hoy día presentando. Por un lado va a estar presentando un proyecto que yo me atrevería a decir que es el edificio más importante inaugurado en pandemia o prepandemia, y la práctica que ella lleva junto a Cecilia Puga es de las más importantes del país. Tenemos la suerte de ser, de que esté en nuestro staff, así que muy feliz de estar hoy día acá y poder presentarlos y compartir con ustedes. Excelente, bueno, nosotros encantados de que estés con nosotros, Alejandra, y bueno, invitaba a todo el mundo, toda la gente que tenemos hoy una gran convocatoria para que se inscriban y se potencien como arquitectos o como diseñadores o en este mundo maravilloso de la arquitectura, de lo urbano, etcétera, para poder empujar y ser Chile un país mucho más grande. Bueno, entonces les voy a contar un poquito más acerca de nuestra relatora de hoy. Ella es Paula Velasco, arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, del 2005, en Emergent Technologies and Design Architectural Association UK 2010. Fue una de las 5 finalistas del concurso YAP Constructo 2013 con el proyecto A Kind of Red Theater, nominada en el 2014 al programa de Rolex Mentor of Protégé. El mismo año fue invitada al British Council Chile a realizar una residencial internacional de arquitectura durante el London Festival of Architecture. En paralelo a su práctica profesional desde el 2012, es profesora adjunta de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde ha realizado talleres del Magíster de Arquitectura y dirigió proyectos de título y para el concurso CAP, obteniendo en esta instancia el primer lugar tanto a nivel nacional como internacional en el 2013. Actualmente profesora de taller de cuarto año y de taller de investigación y proyecto del Magíster de Arquitectura. Entre sus proyectos destacados, es coautora del proyecto de recuperación y puesta en valor del Monumento Histórico Palacio Pereira, concurso público, primer premio en el 2012, junto a Alberto Moleto y Cecilia Puga, actualmente en construcción. Autora junto a Alberto Moleto del proyecto de restauración y renovación de la Casona de Pirque, que es propiedad de la Universidad Católica. En el año 2017, obtienen junto a Cecilia Puga y Patricio Mardones como arquitectos asociados el primer lugar en el concurso internacional Plan Maestro y Anteproyecto Terminal Internacional de Pasajeros. Recientemente, junto a Smilian Radic y Cecilia Puga, han obtenido el primer lugar en el concurso para el Pabellón de Chile para la Expo Dubai en el 2020. Por ahí está Paula Velasco, ya la veo. Queridos alumnos y alumnas, antes de darle la bienvenida a Paula, los quiero dejar a todos cordialmente invitados a dejar todos sus comentarios, todas sus preguntas en la casilla de comentarios para que finalizada la charla tengamos una conversación ahí con Paula Velasco para que podamos tener y resolver todas nuestras dudas, todas nuestras consultas, todas nuestras inquietudes con esta gran invitada. Paula, ¿cómo estás? Hola, Marcial, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Muy bien, muchas gracias a la Alejandra, a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, a la Macarena Cortés y a toda la gente que está detrás de este espacio de conversación. Bueno, nosotros como las Condes Design Academy estamos felices de que la universidad nos permita este espacio para invitarte a ti, para que puedas darnos todos estos conocimientos generosamente y nos puedas llenar de información y enseñarnos, porque finalmente hay muchas cosas que toda la convocatoria, toda la gente que está hoy día escuchándote probablemente quiere saber. Somos todos arquitectos, diseñadores y muchas otras cosas, pero no sabemos todo, queremos saber mucho más. Así que el espacio
Es todo para ti, Paula. Estamos encantados de tenerte con nosotros y bueno, queremos escucharte. Así que nosotros vamos a estar aquí a un ladito. Cualquier cosa vamos a estar preparados para apoyarte en lo que sea necesario. Y el espacio es todo tuyo. Perfecto, muchas gracias. Vamos a adelante. Compartir una presentación. ¿Me confirma si la ven? Se ve perfecto. Bueno, tal como lo decía Marcial, esta presentación es una versión de una presentación realizada junto a Cecilia Puga a principios de año de este octubre en la Universidad de Rice. Parte importante, o sea, de todo el trabajo que aquí se muestra, es un trabajo que en equipo junto a Cecilia, con quien hemos trabajado desde hace varios años asociada y con quien también tenemos un trabajo, una oficina en conjunto, ¿ya? A dos años del levantamiento social y en pleno proceso constituyente, donde todos sabemos, han puesto sobre la mesa los grandes problemas de inequidad social, urbana, cultural y de género, entre muchos otros, y considerando que nos encontramos en un punto de inflexión, revisando, redactando un nuevo tipo de convivencia entre las personas de nuestro país, una nueva relación con el territorio y un sistema de protección más efectivo para todos, este proceso de construcción de este nuevo pacto social ha sido acompañado por un proceso de resignificación de los espacios públicos, incluyendo en especial sus monumentos, tanto escultóricos como arquitectónicos. La sociedad ha intervenido físicamente en los monumentos, cuestionando su sentido, los ha convertido en soporte, en símbolos de la demanda y parte de la disputa, como decía Fernando Pérez en un conversatorio del estado de las cosas, también denominado monumentos, estos se han convertido en soportes sociales y culturales. Lo cual tampoco es algo nuevo a estos tiempos, sino que es algo que se ha agudizado en estos dos últimos años, y tampoco es un fenómeno únicamente nacional, sino más bien global. Algunos de estos ejemplos, el derribo de la estatua en Estados Unidos e Inglaterra, dentro de lo que fue el movimiento de Black Lives Matter, o el movimiento No Me Cuidan, Me Violan, en México, son algunos de esos ejemplos. Pero en función de esto, podemos decir que hay tres monumentos que sintetizan este proceso en curso que estamos viviendo. El primero es el monumento al general Baquedano, del escultor Virgilio Arias, donde se sintetiza el conflicto a nivel urbano, donde físicamente se han desenvuelto las principales manifestaciones. El segundo y el tercero son los edificios donde opera o debía operar la Convención Constitucional, los edificios del Congreso Nacional y el Palacio Pereira, ambos diseñados y construidos en la segunda mitad del siglo XIX y declarados monumentos nacionales, ambos dos, ambos edificios también, hechos por el arquitecto francés Lucien Ambroise Henault. Es indudable que en el contexto de Chile estos tres monumentos van a sintetizar la construcción de esta nueva identidad política e institucional. El primero como cuestionamiento al rol y significado del monumento urbano en tanto símbolo y emblema eminentemente patriarcal y colonial de un país que está en vías de transformación, y los dos edificios decimonónicos como la representación espacial y urbana de la voluntad republicana por construir consensos básicos para esta convivencia futura. Paralelo a esto, y quizás yendo un poco más atrás, y quizás no mirando el tratamiento de los monumentos solamente con una mirada del presente, me atrevería a decir que en cuanto a los monumentos arquitectónicos y en especial aquellos edificios declarados monumentos de la historia, otro punto de inflexión con respecto al tratamiento y a la reflexión de los monumentos de Chile no tiene relación con dinámicas sociales, por resignificar esto, sino con la vulnerabilidad y el riesgo de perder estos por desastres naturales. En ese sentido, el terremoto del 2010 es, creo yo, otro punto de inflexión, esta vez en nuestra historia, con respecto al tratamiento, reflexión y aproximación a la restauración y conservación de los monumentos y patrimonio en Chile. La creación y conservación de una memoria de la cultura humana se articula desde los primeros tiempos a través de la construcción de monumentos de todo orden. Estos son un medio para el recuerdo,
a Lois Riegel en su manifiesto de 1903, El culto moderno a los monumentos, desarrolla un enfoque visionario que contextualiza el concepto de monumento y de valor histórico al tiempo y a la realidad cultural del observador, diferenciando dos tipos de monumentos. Por un lado, el intencional, que nace como un monumento y materializa un momento histórico y cultural. Esta obra, de la naturaleza que sea, tiene un valor rememorativo, intencionado, y busca evitar, en cierto modo, dice Riegel, que el momento que se celebra se mantenga siempre presente y vivo en la conciencia de la posteridad. Y por eso constituiría un claro tránsito hacia los valores de la contemporaneidad. Por otro lado está el monumento no intencional, los monumentos históricos, que en oposición a los intencionados, se convierten en un monumento, no nacen en cuanto tales. Y serían monumentos no intencionados aquellos que adquieren su valor a través de un imaginario colectivo y de la historia que le asigna un sentido y trascendencia a un evento considerado irreemplazable. En ese sentido, la denominación de monumentos no puede tener un sentido objetivo, sino solamente subjetivo y cultural. Somos nosotros sujetos modernos quienes se le atribuimos y participamos de este modo en procesos dinámicos de patrimonialización. A diferencia de los monumentos intencionales, los valores de estos artefactos pueden ser de dos tipos, dice Luigi. El valor de la antigüedad, su aspecto no contemporáneo o moderno, su oposición al presente, que se manifiesta en una imperfección, en la falta de continuidad, en una tendencia a la erosión de forma y de color. Y el valor histórico, en tanto que este representa una etapa determinada en la evolución de alguno de los campos creativos de la humanidad. No nos interesan las huellas del pasado del tiempo, sino su génesis en otro tiempo como obra humana. Y en función de esto, como decíamos al principio, nos interesó volver a leer bajo la mirada del culto a los monumentos dos proyectos, uno intencional, el monumento homenaje a la mujer en el Parque de los Reyes, y uno no intencional, que es el proyecto de restauración y puesta en valor del Palacio Pereira, actual sede del Ministerio de la Cultura, el Patrimonio de la Arte, y también hoy sede del proceso constituyente. A raíz del movimiento social que escribimos más arriba, los temas feministas y de equidad de género, que son hoy parte sin duda de la agenda social y pública, la paridad de la elección de los miembros de la Convención Constituyente es testimonio de ello, también lo que es desde el Ministerio de las Culturas y de la Mujer, en conjunto con entidades privadas, empresariales y culturales, se haya convocado a un concurso para el diseño y la construcción de una escultura pública que buscaba subsanar parcialmente la falta de representación femenina en los monumentos públicos urbanos. La convocatoria estaba dirigida a artistas visuales y equipos de mujeres y buscaba textualmente levantar un monumento a la mujer chilena. La conocida artista visual chilena, Josefina Guilizasti, nos invitó a mí y a Cecilia, y después, luego en conjunto con Bárbara Barreda, a participar de la convocatoria y crear una escultura que fuese un espacio de encuentro, que se construyera mediante técnicas de cestería y tejido, que estuviera vinculada a las culturas ancestrales precolombinas, que de alguna manera se han traspasado de generación en generación en las mujeres de América y que eso ha permitido que se haya sido preservada. Desde esa invitación, nuestra propuesta cuestiona el concepto de monumento y su imposición en los espacios públicos, asociados a héroes o simbolismos directos, y en ese sentido optamos por una solución en la que el cuerpo pudiese interactuar con esa pieza escultórica, y por tanto propusimos una obra experiencial y que de alguna manera fuera de cada quien o de cada uno. Dionea es una obra que se construye en la medida que se habita y se interactúa con ella. Lo que nos importaba era formar conexiones que se originaran desde esta interacción, desde lo comunitario, y por eso insistimos en que esto albergara un espacio abierto que adquiriera sentido a partir de la cooperación y de esta colaboración.
La pieza surge de una planta carnívora llamada Venus atrapamoscas. Es una planta bella, pero asesina a la vez. Una flor que cruza fronteras y que desafía las categorías con las que buscamos entender la vida natural, según reinos, Animalia, Plantae, Fungi. Pertenece al mundo vegetal, pero cuando se escasean los nutrientes del suelo, incorpora a sus insectos en su dieta, se vuelve carnívora. Y por eso contiene un espacio interior atractivo e invitante que está habilitado para entregarle la energía que el suelo a veces no le da. La construcción de la escultura consiste entonces en un tejido tridimensional, poroso, que contiene un espacio interior habitable. Está construido con barras de acero lisa de 16 milímetros y 12 milímetros que colaboran estructuralmente para generar un conjunto complejo, resistente y estable. Las dimensiones son en planta de 13,5 metros de largo por 8,5 de ancho y en altura de 9,5 metros de alto. Tiene dos estratos principales. Los dos primeros metros forman un plano curvo y continuo que se arma a partir de piezas tubulares de 30 milímetros, entregando al público una superficie segura y suave al tacto. Y sobre esos dos metros, ya está una altura máxima, el tejido se complejiza, se introduce una serie de elementos horizontales que hemos llamado horquilla, que intervienen en el interior como una suerte de trama y urdimbre. El proyecto fue calculado en conjunto con el ingeniero estructural Pedro Bartolomé. Y lo que buscamos fue construir una densidad material, sin materiales que tuviesen densidad. Y de algún modo la escultura representa su propia ruina, es el momento mínimo de la pieza. No hay nada que pueda ser desagregado. Si le quita algo, va a colapsar, desaparece. No es el material, sino el tejido lo que produce la resistencia estructural. Como en las obras de Diego o Ruth Asawa, quienes trabajan a partir de la fragilidad de los materiales, esta obra tridimensional y densa se construye a partir de líneas que buscan situarse en espacios transfronterizos, como la obra de Mies, operan una estrecha línea entre el arte, la arquitectura y el paisaje. Este es un modelo que desarrollamos, es un modelo muy pequeño, no refleja como la esbeltez de los elementos, pero sí nos da una idea de filigrana y de este interior que va a albergar este espacio. Hoy el monumento está en fase de construcción, hemos desarrollado un lenguaje para transmitir la complejidad de esta obra, parte de la obra ser montada en un taller, para luego ser como dividida en segmentos y poder ser trasladada al lugar que es el Parque de los Reyes frente a los galpones donde se venden antigüedades. El segundo proyecto es la recuperación de, o este segundo monumento, podríamos decir, un monumento no intencional, según las categorías de Rigel, implicó una negociación entre el valor de antigüedad y el valor histórico. En este caso nos interesó resguardar todas las huellas del paso del tiempo, como su génesis de otros tiempos, como humana. El Palacio Pereira fue un concurso internacional que ganamos el año 2012 junto a Cecilia Puga, quien fue la jefa de proyecto en todo su desarrollo, y Alberto Moleto. Nuestro equipo de diseño trabajó con un grupo de asesores y especialistas importantes, fue un equipo multidisciplinar en el campo de la restauración, de la ingeniería y de la consolidación estructural. En el campo de la restauración estaba Alan Chandler, Luis Cos y Fernando Pérez, y en el campo de la ingeniería estaba Pedro Bartolomé y Cristian Sandoval. Nuestra propuesta obtuvo el primer lugar y yo creo que se destacó en parte por desarrollar una metodología de aproximación al proyecto que pudiera constituir este proyecto en particular en un referente y un caso de estudio a nivel nacional. El abandono, uno podría decir que es habitual, haciendo
caso a esta idea de los terremotos y a los desastres naturales, la actitud de Chile hacia su pasado y herencia fue compleja y ambivalente. Los terremotos tienen su precio y hasta la segunda mitad del siglo XX la ciudad entonces era un tejido bastante débil y necesitaba reconstruirse de vez en cuando. Y esta secuencia de renovación forzada crea de alguna manera un estado de ánimo colectivo que ansioso por desplazarse, por abandonar y también a veces por la decadencia. Y una apreciación por lo nuevo y un sentimiento ambiguo de pérdida. Quizá esto tiene que ver con el estado en que nosotros encontramos el edificio para ser restaurado. En tal contexto, el Palacio ocupó un lugar muy especial en la memoria colectiva de Santiago. Desde principios de los 80 se convirtió en un artefacto misterioso y abandonado, vestigio que encarnaba la imagen de una ciudad que tenía como objetivo, pero que nunca se completó realmente. El antiguo palacio desde ahí se convirtió en un testimonio silencioso de una estructura social en ruina, de una imagen abortada de ciudad, y de esta manera lo que comienza como una expresión construida de una élite europeizada, por su propio abandono, adquiere la pátina de una realidad propia, la de la materia. El deterioro material proporcionó al edificio un lugar como genuino dentro de su contexto local. Y paradójicamente podríamos decir que ocasiona una ruina puede convertirse más en un proceso que en una imagen fija. Y en el caso, después de 40 años de abandono, termina convirtiéndose el edificio en un movilizador de energía, de pensamiento y de acciones, que conlleva que aquel año 2011 el Estado compre el palacio para transformarlo en la sede del Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio. En 1872, el senador y empresario Luis Pereira encarga al arquitecto Luciano Henao el diseño de este palacio urbano para su familia. Santiago estaba entonces en un proceso de rápida modernización, existía una necesidad de construir la identidad de la República, que estaba al borde de su centenario fundacional, 1910, y donde se comenzaba a impulsar una serie de grandes obras públicas en la ciudad para construir esta nueva imagen. Y Lucián Henao fue uno de los varios profesional europeo que el gobierno chileno designa para diseñar obras emblemáticas para las nuevas instituciones republicanas. El trabajo de Henao es un trabajo racional y altamente regulado, propio de la escuela en que él se educa, la escuela de Beaux-Arts, y Henao llega a Chile en 1856. Y el edificio sirvió como residencia de la familia del senador Pereira y su familia desde que se termina la obra en 1871 hasta los años 40. Este es un retrato de la familia y sus amigos posando en uno de los salones, el Salón Lila, a finales del siglo XVIII. Después de que la familia Pereira abandona el edificio para mudarse a los nuevos suburbios de la nueva ciudad de Jardines, en el extremo oriente de Santiago, el palacio luego alberga oficina, una galería comercial y más reciente y durante más tiempo las instalaciones de un internado público para niños. Y a finales de los años 70 y poco después de ser declarado monumento nacional por el Estado de Chile, el edificio entra en esta fase de decadencia y abandono por falta de mantenimiento en gran medida, y que afecta desde la estructura hasta su ornamento interior. Al ser una amenaza para el mercado local de bienes raíces apenas regulado, es comprado por el Estado de Chile, estaba pensado hacer una torre dentro de este edificio y solo conservar su cáscara, y el municipio también forma parte de estas entidades preocupadas por una serie de proyectos que tienen aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales, pero que de alguna manera no están en línea con esta nueva visión de patrimonio que estaba siendo movida por el Consejo de Monumentos. Y hay una compra, luego de esta compra que se hace entonces del edificio, se convoca un concurso internacional y se declara
que este lugar va a ser la sede del patrimonio del Ministerio de la Cultura. La negociación entre preservación y el edificio como un artefacto histórico y la habilitación, que es el constante ajuste entre el lugar y las necesidades humanas, está perfectamente identificado en esta frase de Morris. Y Morris, de William Morris, celebra la superposición de la necesidad social, pero esta apreciación está matizada de alguna manera por la forma en que era ejecutada. La pericia con que se introducían los ajustes eran testamentos de la habilidad artística del hombre. Tanto el que se hacía intrínsecamente incluía el cómo era hecho. Y la recuperación del palacio ofrece entonces un punto de partida desde el cual intentar esta reconciliación entre dos posiciones antagónicas, conservación y renovación. El modo en que estos dos conceptos se articulan en la intervención resulta crucial para inyectarle vida al edificio, envolviéndolo, protegiendo e incorporando también su condición de ruina. La sede del concurso establece tres grados de intervención. Uno se refería a la galería en cruz, que era una suerte de conservatorio, y a las fachadas donde en buena parte de estas se preservaban los ornamentos y superficie. En ambos casos se solicita que la intervención realce el estilo neoclásico original, los órdenes y ritmos ornamentales, y que recupere cuidadosamente los restos históricos de escudo y moldura. Otro estaba dirigido a aquellos espacios que conservaban la estructura de mampostería, pero que habían perdido toda su capa ornamental original. Y aquí la intervención tenía grados de libertad para definir las terminaciones, siempre y cuando no afectara a su estructura. Finalmente, el referido a la nueva construcción, que debía ocupar el espacio libre en el interior del terreno, y que en donde había libertad para proponer, y así se hacía el llamado, un espacio contemporáneo, una arquitectura autónoma en relación con el edificio existente y que respondiera a los tiempos. Las obras del palacio comienzan en el año 2016. La estructura original se somete a una cuidadosa restauración del material que combina técnicas de análisis contemporáneas para lograr especificaciones precisas sobre los morteros, sobre los estucos y sobre qué mampostería aplicar. Después de varios meses, la mayor parte del tejido original es desmontado, es limpiado. Al mismo tiempo, las paredes que tenían fracturas se rellenan y se reparan estructuralmente. Este registro nos revela una noción clara de qué partes de la estructura original fueron capaces de sobrevivir a los terremotos y a la erosión del clima. Esta ortofoto, que es un trabajo de documentación desarrollado por Felipe Fontecilla, muestran el estado de la fachada y el edificio luego de 40 años de abandono. Y durante el desarrollo del proyecto realizamos pruebas preliminares en un fragmento de la fachada, lo cual nos permitió comprender lo que significaría la eliminación de la suciedad y todas las capas de pintura industrial que tenía la fachada. Y después de este primer estudio de campo, pudimos tener una idea clara sobre los colores originales y el estado real de su superficie. La intervención en el edificio, ejemplificada en las fachadas exteriores, comienza a partir de los fragmentos existentes, entendiendo las brechas y los siniestros como oportunidades para comprender y revelar la compleja relación que hay entre el pasado, el presente y el futuro. Y desde ahí la intervención no apunta a obtener un producto final, una superficie continua, todo lo contrario, estabiliza lo que queda y será testimonio de esta las partes flotantes. Una característica única e importante de este edificio y clave en la organización de la planta del palacio es el crucero, una galería en forma de cruz que sirve como un gran pasillo y vestíbulo. Su techo es transparente y le proporciona una sensación urbana, originalmente concebida más como una calle interior o pasaje que como un jardín techado. Las fachadas interiores de este espacio
fueron tratadas igual que las fachadas exteriores públicas, por el no, y los relieves de estuco y sus perforaciones se mantuvieron, mantenían esa atmósfera como urbana en el espacio que organizaba todas las circulaciones y la vía social, que estaba destinado a servir como una calle interior, también como un lugar para la representación, la circulación y los encuentros aleatorios dentro del palacio. Suelos de piedra y estatuas también formaron parte del tratamiento cívico que recibió esta área pública de la casa. Y el crucero es como esta, les decía, esta característica principal que organiza y guía los espacios más importantes de la planta baja. Desde la calle conducía a una serie de salones y salas para la vida social, incluía entre ellos una capilla, y llegaba a un patio interior que estaba en la parte posterior del terreno. La desaparición de una de las alas oeste del edificio, además de ser parte de los requerimientos del concurso, era introducir un edificio nuevo de 3.000 metros cuadrados aproximadamente, nos ofreció a nosotros la oportunidad de repensar el esquema de circulación con el fin de que el crucero no perdiera su carácter, permitiéndolo ser un espacio que no sea un camino a un destino principal, uno que pueda ofrecer luz y aire a los espacios interiores. Y el proyecto entonces introduce una circulación perimetral al edificio y cambia los movimientos en torno a este y convierte el crucero en el núcleo del palacio. Parte como significativa de la obra en el espacio del crucero estaban también destinadas a restaurar, al igual que la fachada, sus paredes y recuperar esta textura densa, profunda y rica. Y estos trabajos fueron realizados con el mismo nivel de intensidad que la fachada exterior. El objetivo de esta fase era consolidar la superficie que se había mantenido y que de alguna manera la mayor cantidad de los componentes originales que ya habían llegado a nuestros tiempos quedaran ahí para luego intervenir con otra etapa. Esto es parte de este levantamiento también desarrollado por Felipe Fontecilla junto, en este caso, con Adrián Alesón. Y nosotros hicimos un proceso, un registro de este proceso de restauración de la fachada del interior del crucero con el objetivo también de dejar un documento para otro estudio. Y los mismos criterios que se propusieron para tratar las fachadas resistentes a la intemperie se implementan aquí. El proyecto no reconstruiría entonces necesariamente todo lo que se pierde, sino que a veces usa esas brechas como oportunidades para introducir el tiempo presente en una operación articulada que facilite la comprensión total. Y que tiene una carga de todas estas capas históricas, materiales y tecnológicas que forman parte del edificio. Esta operación de restauración, habilitación y ocupación, además de introducir una pieza compleja, no es una operación sistemática, sino que más bien va caso a caso, con los diferentes grados de intervención que señalaba antes, o definiciones de intervención. En algunos recintos el edificio había perdido algunas de sus cubiertas y se ofrecieron otro tipo de relaciones, en este caso verticales, debido a los vacíos generados y las circulaciones que originalmente estaban confinadas y colocadas en un segundo lugar, nos permitía el edificio reorganizarla. Los pisos caídos habían creado espacios de doble altura y sus dimensiones ampliadas dentro del plan racional ofrecieron oportunidades para la reconfiguración del edificio en general, techos caídos y la eliminación de los acabados de las paredes, expusieron también la realidad constructiva del tejido, de la estructura, dejando un trabajo rudo, despojado de todo lo que era perecedero y permitiendo entendimientos inesperados también sobre la estructura y la naturaleza de esta construcción. De hecho, estos detalles que han expuesto uno a uno permitieron también un conocimiento como más profundo de la estructura y de las técnicas de la construcción de la época, incluso su replicación y traducción para completar áreas donde fuese necesario.
Por tanto, en lugar de reconstruir el vacío de doble, el vacío de doble altura que aparece desde la caída de la plataforma, se consolida como una respuesta a una tensión entre conservación y renovación. Y la forma en que estos dos conceptos se articulan en la intervención es crucial para inyectarle la vida al edificio, cuidándolo, protegiéndolo y abrazando también su condición de ruina. Los muros de mampostería quedaron expuestos como un escenario detrás de esas fachadas exteriores y se insertan dos escaleras helicoidales de bronce que completan estos espacios verticales y que se conectan a un sistema de pasarelas que conforman parte de la circulación en el perímetro. La superficie pulida de las escaleras refleja la rugosidad de la mampostería y diferencia de tiempos y contextos tecnológicos a través del tiempo consolidado en este nuevo espacio. Pero las estructuras colapsadas, bueno, también ofrecen riesgo y se realiza un estudio de ingeniería completo para definir cuáles son los criterios de refuerzo estructural. El objetivo era tener, de alguna manera, la menor cantidad de intervenciones posible y de esta forma lograr un pequeño número de operaciones precisas que pudieran garantizar la estabilidad del edificio frente a futuros terremotos, con el objetivo de que la estructura que había llegado a este tiempo fuera consolidada y siguiera trabajando, por decirlo. Y una de las acciones fue la construcción de un diafragma rígido, en concreto una losa sobre el envigado de roble original de 7 centímetros esta losa, y que vuelve a amarrar todos los elementos verticales y la fachada. Intervenciones simples, otro de los refuerzos más importantes es un refuerzo en cada abertura existente, se incorpora un marco embedido de 10 milímetros de espesor que resuelve los problemas de inestabilidad que tenía la estructura y, por tanto, los refuerzos que se hacen son mínimos. El abandono también expone las capas de material que había, con la que se construían los techos, casi una tela. La tecnología local había aconsejado en el pasado el uso de la quincha, que proporcionaba el soporte para el techo y también aislación. Y por tanto los techos no solo tenían textura, también eran elementos tridimensionales sobre el espacio interior, como una capa que se asoma por arriba y con superficies cóncavas en sus bordes, es donde se encuentran, o sea, hay un encuentro cóncavo en el encuentro entre el cielo y la pared, dando una sensación de un espacio autónomo y protegido. Y en consonancia con estos techos originales muy decorados, para algunos de los salones se propone unos techos de madera serigrafiada con motivos de la época en que se construye el palacio. Estos son patrones de papeles murales diseñados por William Morris. Y artistas locales participaron y desarrollaron este trabajo, ahora casi una obra de arte. Y por último, el tercer grado de intervención corresponde a la estructura inserta en el área vacía del sitio. Aquí gran parte de la estructura original desaparece debido a los terremotos y caída. Y la mayor parte del área poniente del terreno estaba vacía y el ala este había estado fuertemente ocupada por adiciones ligeras y por parches. Trayendo el esquema original de un patio exterior en la parte posterior, o sea, ese esquema del patio ya no existía o ya no era visible. Y por tanto, siguiendo la huella de la tipología original del palacio, que relacionaba la galería, el crucero, con el patio y sus pasillos laterales, la nueva intervención es responsable como de llenar todo el espacio en blanco resultante de la división de sucesivos derrumbes y devolviendo al edificio una estructura espacial, pero esta vez de manera contemporánea. El nuevo edificio llena el espacio vacío para convertirse en una sola entidad con los restos del palacio, con el objetivo de recuperar su antigua estructura mediante una restauración discreta. Esas son las circulaciones laterales, que
al cambiar estas circulaciones del eje central a un anillo perimetral, el nuevo y el edificio antiguo, los espacios públicos y privados, así como los programas, aquellos destinados al uso público, como la biblioteca, la cafetería, la sala de exposiciones y el jardín que está dentro del crucero, se articulan con el objetivo de recuperar la antigua estructura del palacio mediante la restauración de este, de esta estructura más discreta que lo viene a acompañar, en que esta estructura toma cuerpo como una estructura más transparente y porosa, que siempre expone y presenta el edificio original. El tiempo y la historia como que han decantado en el estado actual y dejan una huella significativa que interactúa con la condición original del edificio. Esta imagen de la ciudad prohibida, donde un andamio muy cuidado protege parte de esta restauración, fue parte como de la operación simbólica que había detrás del desarrollo de esta estructura. Y la nueva ala que rodea el patio, dando espacio a los pasillos y galerías que crean un enrejado tridimensional, que es estructura y fachada interior del edificio. Utilizando esta imagen del andamio, la nueva estructura enfatiza de alguna manera la condición temporal y dinámica de lo que entendemos por intervención en el patrimonio, con la idea de aludir a una suerte de trabajo en proceso y de la reversibilidad de las operaciones que se llevan a cabo en el edificio existente pudiesen entenderse como posible. El proyecto concentra la mayoría de los programas públicos en el suelo. La biblioteca es la que se encuentra entre la estructura nueva y la existente, llenando el vacío en el extremo oeste. Y la columna, estas columnas de hormigón de 25 por 25 centímetros, que están rigidizadas por elementos diagonales, crean una estructura autónoma que de alguna manera, a partir de su reflejo, de esta estructura porosa, liviana y transparente, va permitiendo tener siempre presente la convivencia entre estos dos edificios. Eso es. Muchas gracias. Hola, Paula. Aquí estamos. ¿Estás paralizado? Estamos todos paralizados escuchándote porque la verdad que el tema es alucinante. Cómo un proyecto como este ha logrado volverle el alma no solamente al edificio, sino que a todo lo que lo envuelve, diría yo que a la ciudad completa. Cómo, de alguna manera, la restauración, el tiempo, el espacio, el trabajo de las estructuras, el diseño de las mismas, que en el fondo, reestructurar un edificio como este, que no es tarea fácil, a través del diseño, hacerlo liviano, hacerlo hermoso. La verdad que es un trabajo aplaudible, hermoso, y que nos llena de emoción. La verdad que nada más que felicitarte. Me imagino que debemos estar llenos de gente que quiere decir cosas, así que vamos a ver, vamos con la pregunta. Ahora tenemos una pregunta, por lo menos. Dice, arquitecta Alejandra Pérez Cansi. El palacio fue declarado Monumento Nacional en el 81, y luego de 30 años de abandono, negligencias y malas gestiones por parte de sus dueños. Afortunadamente es adquirido y rescatado por el Estado durante el Plan Legado Bicentenario. Luego, a través del DAMOP, llamado Concurso Público de Arquitectura, el cual Paula y compañía Pugemoleto ejecutaron exitosamente y dieron valor a este espacio,
de una manera magistral. Qué honor escuchar a Paula describir el proyecto. ¿Cuántas edificaciones? Me falta una parte de la pregunta. Es una pregunta abierta, creo yo. Igual sí. Es importante decir una cosa, que parte de lo que está diciendo Alejandra, que este proyecto, de alguna manera, nosotros no nos llevamos todas las flores. Es un proyecto que tuvo primero, a partir del gobierno de ese minuto y liderado por Magdalena Krebs y Emilio de la Cerda, tuvo una gestión muy importante al lograr la compra y luego al convocar un concurso con unas bases muy claras, con una lectura eventualmente nueva del patrimonio. Por eso que yo hacía esta relación con el año, y que está muy vinculado al terremoto, donde mucho patrimonio se destruye y que internamente se crean nuevas políticas. Y es un proyecto que de alguna manera hay un equipo detrás muy importante por parte de los gobiernos, del primer gobierno de Piñera, después de Bachelet y después del tercer gobierno de Piñera que termina la obra, y por toda la gente que ha trabajado en torno a él. Mira, aquí apareció la pregunta completa. ¿Cuántas edificaciones con valor patrimonial no logran sobrevivir a esos 30, 40 o 50 años de abandono por parte del Estado o el Consejo de Monumentos? ¿Qué hace falta en la institucionalidad para que más palacios Pereiras sean rescatados o puestos a disposición del déficit de infraestructura pública? ¡Infraestructura pública! Escucha, ¿qué hace falta? Yo creo que a mí me ha tocado ya trabajar en otro proyecto de patrimonio y de habilitación. Y bueno, lo que hace falta son los recursos e inventar eventualmente, no sé, pasa en el barrio Yungay de alguna manera, que hay gente que ha tomado ese desafío, entidades privadas que les interesa recuperar las casonas, pero claro, cuando uno empieza a hacer los análisis, la inversión que hay sobre ellas son inversiones muy importantes. Claro. Entonces, de alguna manera hay que generar institucionalidades y relaciones público-privadas, políticas que permitan que ese patrimonio no se pierda y que no se abandone al cuidado, porque hay que asumir que estos edificios tienen un cuidado importante, hay una inversión detrás de ellos importante para poder mantenerlo en la historia. ¿Cuántos años tomó en total el trabajo del Palacio? Palacio, mira, nosotros nos ganamos el concurso son como 10 años, ganamos el concurso el año 2012, hasta el año 2000, el 2013, 14 fue el trabajo, el 15, y ahora parte del año 2016, bueno, y debido a la pandemia se puede inaugurar, debiese haber sido inaugurado un poco antes, pero se inaugura este año, a principios de este año. Ya, perfecto. Hay otra pregunta que apareció, desapareció, va a aparecer de nuevo. Por ahí viene. Como un quiz. Sí, sí. Juan Figueroa dice, ¿qué les pareció el resultado y que hoy sea el Palacio de la Nueva Constitución? Son dos preguntas. Nosotros quedamos muy contentas con el resultado. Creemos, como decía antes, que hubo una voluntad, y eso es muy destacable, de parte de todas las personas vinculadas, de todas las... Del gobierno, de todas las unidades técnicas, para llevar a cabo un proceso complejo, porque era primera vez que una restauración con esta metodología se realizaba en Chile, y cuando uno trabaja en el Estado, los procesos de licitación son siempre como desde un edificio tabla rasa, o sea, desde un edificio nuevo, los contratos, los sistemas son muy, muy burocráticos y muy complejos. Y en el caso del Palacio se entendió, pese a que estaba debajo de un alero de edificio convencional en términos contractuales, se entendió que requería de otras flexibilidades para poder llevar un proceso a cabo mejor, más claro, con mayores seguridades. Y parte de eso. Más de flexibilidad, claro, y parte de esos muros muestras son propuestas que hacemos nosotros, que están fuera del contrato, por decirlo así,
y que significan un montón de burocracia interna para el Estado y que abren brechas muy importantes de estudio, y esas flexibilidades se dieron. Y nosotros estamos súper contentas con el resultado, pero vemos que el resultado es parte de un trabajo muy, muy grande de mucho especialista, muy multidisciplinar, muchos restauradores, de muchos albañiles, o sea, en algún minuto habían 300 personas trabajando, la fachada se limpió con bisturí, o sea, se sacaron todas esas pinturas con un bisturí, o sea, había una voluntad porque el palacio llegara a término entregando como una visión particular de alguna manera, y eso se aceptó. Y que sea parte del proceso me parece bueno. Creo que este cambio del edificio mismo, de ser un edificio que pertenecía a una elite, un palacio privado, que hoy día se entrega como un patrimonio, con un espacio público, abierto a la comunidad, disponible en el primer piso al público en general, es parte también de esa nueva visión que tenemos que tener de futuro. Entonces creo que el proceso de ahí es también parte de ese trabajo que hay que hacer. Exactamente. Francisca Núñez pregunta, en cuanto al monumento de la mujer, aquí vamos con el primero que mostraste, ¿cómo fue el recibimiento de la comunidad, especialmente de las mujeres? De la comunidad local, en torno al barrio, ha tenido un muy buen recibimiento. A ellos les parece como que puede ser muy atractivo para ellos tener este nuevo espacio en el parque, que lo entienden como que es un espacio que va a poder ser propio, que lo van a poder vivir, habitar, mirar, etc. Y para las mujeres, sí, han habido más controversia. La imagen de mujer es un proceso en curso hoy día, podríamos decir, y cambiante, y que se está redefiniendo, y por tanto hay muchas visiones divergentes. Entonces, ha tenido en algunos ámbitos sus complejidades para ser recibida. Bueno, a mí me pareció muy, muy, muy interesante, además que estructuralmente el soporte que tiene, más allá como de la estructura de metal, como el armazón que tiene, que es el que finalmente lo estructura, que le da el soporte, me pareció muy, muy, muy bonito. Ahí nos dio un comentario a alguien que no lo alcancé a leer, pero le daba las gracias, seguro, ahí está. Gracias por la interesante exposición, Andrea Zamorano. Bueno, te quiero agradecer, Paula Velasco, mil veces más, otra vez por haber estado con nosotros, gracias a la universidad, por acercarte a las Condes Design. La Conde Design Academy estará siempre abierta para ti, para lo que tú quieras compartir con nosotros. La verdad que estamos encantados de haberte escuchado. El tema es alucinante. Eres una extraordinaria arquitecto. Y la verdad que nosotros muy, muy contentos. El equipo de apoyo siempre va a estar listo para ti. Dejamos a toda la gente que está escuchándonos y que nos está viendo a través de las pantallas de la Conde Design Academy, invitados a los magísteres de arquitectura de la Universidad Católica, y bueno, y nada más que volver a agradecerte y volver a esperar y esperar verte muy pronto por estos lados de nuevo. Muchas gracias, Marcial, y muchas gracias a todo el equipo detrás por la invitación. Un gusto, un privilegio. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias a todos. ¿Qué mejor que disfrutar tu jardín? Habilitar esos espacios para gozar del cielo, la luz, el viento, esa terraza donde puedes reunirte con tus amigos y tener una conversación maravillosa. Ven a Las Condes Design, en el alma de tu proyecto, en el centro de tu casa.
Hola, soy Rosa Allende, más conocida como Matsasquilla, y hoy día estamos aquí en Las Condes Design para hacer un recorrido por todas las tiendas porque me estoy construyendo una casa y aquí podemos encontrar desde el inicio, donde partimos construyendo una casa, hasta finalmente cuando la decoramos. Así que los invito a hacer conmigo el recorrido por Las Condes Design. Estamos en Nipsa, donde tienes la grifería perfecta para ti. La ducha soñada, topísimo. Ya estamos en Dab du Casa, vengan a ver lo que estoy eligiendo. Las esquinas perdidas de la cocina, miren. Estamos en Agliati, donde hacen cristales a medida. En Los Arlois, donde encontramos cerraduras con tecnología y seguridad. Estamos en Sintec, además tienen un montón de otros diseños. Quedan invitadísimos a venir aquí a Las Condes Design a conocer todas sus tiendas y atentos porque vamos a estar subiendo el proceso de instalación y el cómo quedó todo lo que hoy día elegimos aquí. Así que atentos a las redes sociales, tanto de Las Condes Design como las mías, @mamatsasquilla.